Messi en escena del partido, gana bien, llegó hasta el área, va Cáceres en la primera, el centro para Leal, tapó Cafa, el empate para Cerro, insiste Rojo. También bien, a la única opción que era Leal, fíjense qué bien le deja la pelota adelante al delantero portugués y el mérito de lo que ocurrió finalmente de Cafa. Recuperó Cerro Porteño, Santana para Villalba, puede estar el segundo de Cerro, allí Villalba va a colocar, Cafa que la va sacando por un costado. Cafa y el manotazo para salvar lo que parece. Cuatro amonestados tiene Sportivo Luqueño, todos en cancha. Aldama, Trombeta, Marín y Núñez. Aún le restan dos cambios al técnico de Luque. Se metía esa pelota lanzada por Vito. A buscar de vuelta al costado. Qué bien robó la pelota. Franco le pegó, se desvió. Cafa vuela y manda la pelota al córner. La mejor atacada del primer tiempo, sin dudas. Complicada pelota porque se desvía en un jugador. El remate de Richard Franco. Estaba atento, que hizo un muy buen movimiento. Complica, pero también me parece que termina de solucionar porque ese remate se venía con toda la potencia. Lo amortigua un poco. Lo aprovecha Germán Cafa, que está Caicedo con la pelota. Tengo por bajo, vino para la ubicación ahora de Franco. Franco Jiménez. Manotazo de Cafa. El arquero termina salvando. Estaba el tercero de... Por derecha. Se pica la pelota. Estaba habilitado. Pero está muy bien para González, está habilitado, viene Matías para cruzar, se mete el Toto, el arquero en la boca del arco, a boca de Jarro, falló el Toto, insiste Gamarra, remata el arco, pica la pelota y rechaza. Aldama, el último en despejar, no se puede creer lo que desaprovechó Deportivo Capiatá, increíble, qué intervención de Germán Cafa, que quedó sentido a quemarropa, ¿eh? A boca de Jarro tenía el gol el Toto Gamarra. Francisco. La tapada del partido, aquí por parte de Germán Cafa, frente al Toto Gamarra, fíjense, esta es la acción, pase al medio y allí, sí, poniendo el rostro, la cara, poniendo todo el cuerpo, Germán Cafa impide el gol de Capiatá, era el empate, después la sacaba Robert Aldama, esta es la acción, allí. Era el empate. Y Razábal y el tiro libre de esquina. Viene el centro de Julio César. Arriba el cabezazo. Cafa al córner. Otra vez. Tito Cafa que se va convirtiendo de a poco en la figura del partido. Eclipsándolo al muchacho que hizo dos goles. Tiro libre de esquina de vuelta de Julio. Varias tarjetas amarillas. Tiro libre que se va al centro de Prieto. Pelota a la punta para Aguilar. Bajó, tocó, fin, le pegó. Cafa desvía. Intenta Aguilar. La pelota de... De los dos menos por el lado de General Díaz. Ahora inclusive puede ganar en confianza General Díaz y seguir sumando situaciones. Hasta aquí al menos utilizando el recurso. Razábal levanta la vista, va a profundizar y Razábal viene el cabezazo al medio. Está el empate del arquero. El arquero Cafa se quedó con esa pelota. Se metían tres de Capiatá. El que más cerca estuvo de tocar fue Ruiz, el número 11. Qué bien Tito Cafa para quedarse con esa pelota, Francisco. Qué buena habilitación de Irarrea. Ahí está Darío, lleva la pelota, profundiza para Beto. Está en el área de la cruz, de la cruz, de la cruz, de la cruz. Qué buena chique de Cafa. La mejor llegada de... Conseguir la acción del árbitro, esto es lo que veníamos marcando. Darío Campo muy aislado realmente de todo lo que intenta Guaraní mitad de cancha para arriba, pero tiene una capacidad. Se mete Jiménez en la marca, Correa y el gol, Correa y el segundo, Correa, 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 Correa. Que tuvo mucho mérito Cafa, que lo es boluqueño, con el manotazo justo luego en el rebote termina llegando Goyri, es cierto, pero mucho mérito de Germán Cafa. La acción que no puedo creer, Correa y le quedó con la derecha y bien, mérito de Cafa primero y también el retorno a tiempo para salvar la situación a Alberto Goyri. Sí, porque lo de Cafa fue realmente... tremendo para aguantar, terminar reaccionando inclusive con un pequeño esfuerzo para sacarle el gol. Nosotros, así como el amigo telespectador, estamos viendo por primera vez sí. Estas imágenes. No la habíamos visto antes. Manuel Macías y este disparo venía de marcar un gol. Sacó este zurdazo que desviaba Cafa sobre... Punteó la pelota y se la robó. Tocó Díaz, este es Leal. Leal busca sacar el remate. Descargó para Rojas, Barrojas, tiró Cafa. A las manos de Cafa esa pelota. En dos tiempos el arquero de Luqueño para desactivar el remate de Rojas. Y la receta de Cerro es encimar la salida a Luqueño. 4 contra 4, ahí está la pelota de Camacho para Alex. Se mete Alex. No fue bueno el... Claudio Correa y llegó Mendoza. Ahora Camacho, corre Bartomeus, la pelota para Correa. Bien por Cafa, salió el encuentro. Juega para Jorge Mendoza, se mete por el medio. Mendoza para
Claudio Correa, bandera levantada. De Ruiz, Gamarra, remata al arco, rebote. Y termina sacando oportunamente el defensor. La pelota por línea final, se salvó de milagro, de vuelta al arco de Luqueño, Francisco. Otra vez cortando Cafa. Ah, no, con Cafa, fíjense. Buena pelota metida por el costado. El centro, ¿cómo lo descuidaron a Gamarra que venía solo? Cafa para la Chique. Robert Aldama que la saca al córner. Aquí achicando muy bien, rápido de piernas. Cafa. Aquí, Capiataque, ya se merece el empate, ¿eh? Ya no da Gamarra. Más. Para Ruiz, carga sobre la punta, va el disparo que rebota. Aldama y la marca, Ruiz de vuelta, metió el enganche, fondo de cancha, al centro bajo, Cafa controla. Va a sacar Germán Cafa. Sí, simplemente para referenciar, en este caso Alexis González, el destacado en el equipo del Sportivo Luqueño. Con todo lo que corrió, con todo lo que aportó. Para cerrar por allí, pero el Kitty se la sigue para tocar, para descargar, para Julio César y Arrazábal. Y Arrazábal le profundiza para el Toto Tanoxay. El Toto Tanoxay. El balón va al Dama sobre su marca. Lo cierto es que el balón pasa muy lejos de sus posibilidades. Ya repuso Cafa, enviando la pelota hasta la mitad de la cancha. Allí aparece Jiménez. Tiene la pelota Pedro Chávez. Ahora Tito Cafa. Lanza la pelota buscando a Rojas. Bartomeus. El servicio fue largo. Cafa va quedándose con la pelota. Habrá salida para Sportivo Luqueño. Pedazo de gol aquí en Dos Bocas. Ahí está Beto. De la Cruz y el centro. Arriba el balón. Busca Patiño. Sale Cafa. Autoriza Cristian Aquino. Tiro libre para General. Va al centro de Dávalos. Al primer palo. Golpe de cabeza de Leguizamón. Sale Cafa. Atento. Domina. Tito Cafa descuelga. Telefútbol, domingo también con el sello de Tigo Sports. Va a sacar la pelota el arquero Germán Cafa. Pero gran trabajo de Villamayor por los dos goles en Deportivo Luqueño. Y ni qué decirlo de Tito Cafa en su retorno a la portería. Tiro libre de Julio César y Razábal. Arriba el remate. Tito Cafa descuelga y se queda con el caballero el miércoles a las 5 de la tarde en el Nido. El centro de Quinteros, la pelota arriba, atento el arquero Cafa. Y luego se viene el cotejo ante Guaraní, en cancha de Guaraní. Va a sacar Germán Cafa. Salida que corresponde al Sportivo Luqueño. Se va al partido Luque. A continuación, sobre la punta. Pelota de Sanabria. Aguilar recogió. Cano tocó. Soltó la punta. Viene golpe de cabeza en el fondo de Goyri. Atento, domina Cafa. Ya lo decía la compañera Giselle Ortiz. El primer tanto de Garcete en primera división. Por eso la emoción. Autoriza el árbitro. Viene Julio César y Razaba. El remate pasado. Tito Cafa con golpe de puño. Medina. Arriba el envío. Corre a buscar a Aguilar. Atento, Cafa. Choca con su compañero. Se queda con la pelota y quedó sentido Cafa. Toto Gamarra, qué peligro. Deportivo Capiatá lo quiere empatar el Toto Gamarra para meter el remate. El arquero Germán Cafa para quedarse con la pelota. Y con el recurrir de los minutos, Capiatá se fue acomodando mejor a partir del minuto 25. Con el ingreso de Irrazábal también decíamos consiguió.